Cuando empecé a tocar el arpa, yo tocaba aquella canción que dice: ayer miré a una chiquilla, me ha convertido en mujer, aquella que cuando niña me dijo: ¿cómo está usted? Esta canción, no, muy bonita para mí esa canción, como que le hicieron para mí. Y pasan a través de la vida más canciones que te van hablando de tu sufrimiento, te van hablando de tu felicidad, te van hablando de los fracasos, te van hablando del problema donde estás. Y desafortunadamente, por los jóvenes no les interesan mucho el tipo de canciones. Los jóvenes, pues, llego a una fiesta y si hay varias personas, todas con su celular. Señoras, señores, muchachas, ¿qué canción les gusta? Volteen y me ven y siguen con su celular. Es realmente una lástima que la música se ha ido agotando por eso. Ahorita, ayer, mañana, pasas por un lugar donde hay una fiesta y tienes su bocina por un lado, escuchando sus canciones, su música favorita. Vas a otra y igual. Anteriormente, el arpa era un instrumento de primera necesidad, que el cumpleaños del niño, traigan al del arpa, que el cumpleaños de la abuelita, traigan al del arpa, que el cumpleaños de la pareja, traigan al del arpa. Donde quieran, dame el del arpa. Que una salida al campo, hay que llevarnos al del arpa. Hoy nos agarraba el tormentón y llegamos con el arpa abrazada porque se desbarataba con el agua. Antes el pegamento era diferente. Así es que mi vida fue así. Dejé la fotografía porque yo era fotógrafo. Puedo decir que soy fotógrafo todavía, porque conozco el arte de la fotografía. Tengo un hijo de esta segunda familia que le gusta, quiere tocar arpa. Pero les repito, los jóvenes no cantan. Los viejos sí cantamos. Como uno que estoy viendo, le encanta cantar. A mí me gusta cantar. ¿Y por qué? Les repito, no cantan porque los sentimientos son diferentes. Ya no cantan aquellas canciones de José Alfredo Jiménez. Por ejemplo, una canción que saqué de la computadora, una canción que dice: ahora sí, ya no tiene remedio, se acabó nuestra gran ilusión. Esa canción es muy bonita,
como cuando una pareja decide, nos vamos a separar. ¿Por qué? Pues por cualquier cosa. Ese José Alfredo Jiménez era un poeta de maravilla en sus canciones. Y muchas canciones de él. Tengo El Arrepentido, El Rebelde, Ella. También tiene canciones bonitas, románticas. Hay una canción que me gusta mucho, también que a veces la canto. Yo quiero que el silencio de la noche no se envuelva, y quiero que el rayito de la luna nos cobije. Canciones muy bonitas. Así es que, pues todos, Pedro Infante, Jorge Negrete, todo. Y yo he sido una persona que se fija mucho en las canciones para podérselas cantar a quien sufre, o a quien goza, o a quien es feliz. Ayer estaba platicando con una persona. Tengo un hijo que habla mucho de muchas cosas. Es un conocedor, como dijo que era un pensador. Así como a veces vale la pena decirlo, pero quizás alguien se ha de acordar que anteriormente era una vida muy diferente, se hablaba con la vida, se hablaba de la naturaleza, cuatro milpas, la verdolaga. Se hablaba de muchas cosas de la naturaleza. La casita de paja, mi ranchito. Había un sentir, un aprecio por la naturaleza, por la misma naturaleza del hombre. Somos naturaleza. Había, si se han de acordar, muchos sacerdotes. Nacían por los sentimientos naturales que se vivía. Los jóvenes, ahorita, no, como que no sienten. No tienen las necesidades. ¿Por qué? Tienen su computadora, tienen su celular, tienen dinero que papi les da para que gasten. Las mujeres, las muchachas, siguen a los muchachos. Y en aquel tiempo, nosotros seguíamos a las muchachas, las buscábamos. Y si nos hacían un desprecio, cantábamos, me cansé de rogarle. Ahorita no, ahorita oyen las canciones esas, que las he escuchado y está una canción muy bonita, que es más nueva, no muy nueva, pero esa canción de El Final se acerca ya, me esperaré serenamente
esa canción, no la sé, pero la escuché anoche y dije, ay, cállate, esa es mi canción. Así hay muchas canciones. Y los jóvenes, a veces le digo a mis hijos, los más jóvenes, ¿qué están haciendo? Están en la computadora. Juegos. Que tú eras aquel y yo, y que ya te maté, y que y así que puras de esas. Entonces, el matar y matar y matar, como que acaba con sentimientos hacia las personas. Si están matando a aquel que anda corriendo, que anda y lo andan siguiendo y que ya lo mataron y que ya me escondí porque el otro le quiere matar, puras cosas de esas. Entonces, como que... Buenos días. Me digo como el que mata puercos, el que mata chivos. En mi vida, yo mataba chivos, mataba puercos. Y gozaba con matar un chivo. Agarrado de los cuernos. Ahora que he leído, cantado las canciones, ha despertado en mí ese sentimiento. Ahorita ya no soy capaz de matar un pájaro. Pobrecitos. Los veo y están bonitos. Era un cazador, ¿cómo se dice? Furtivo, ¿cómo? Los lagartijos, sobrecorriéndome. Ya los mataba y quedaban ahí despanzurrados con la huevera por fuera. Y ahora realmente la música me ha sacado todo ese sentir. Todo ese sentir. Pues mira, desde que empecé a tocar, dejé la fotografía. Y no me dediqué más que a la música. Toqué en algún mariachi, pero no me gustó. Porque en el mariachi se tocan canciones que da trabajo, quizás por la experiencia, da trabajo adaptarse al tono de las canciones que toca el mariachi. Además de que éramos 10, cobraban 2,000 pesos. Nos tocaba de 200 pesos. Luego que pagar gasolina. Nos venían tocando 150 pesos por hora. Si yo estaba cobrando en ese tiempo 300 pesos la hora, sin saber muchas canciones todavía. Entonces decidí andar solo. Agarraba el arpa, me la echaba al hombro y me iba a las cantinas, me iba a restaurantes y a veces ganaba bien. Ganaba bien para comer toda la semana. Ahorita ya no salgo porque mi manera de ser, mi carácter ya no está para batallar con borrachos.
toco en restaurantes donde la gente está tranquila, sentada, les voy cantando canciones, me dan mi propina y me vengo. De vez en cuando me encuentro algún paisano, algún parroquiano medio entonadón y me pide algunas canciones, pero hasta ahí. Nada de que ahora vamos para acá, que antes, pues ya viniste, tócame unas canciones y luego vas ya con mi suegra y luego a tocarle una a mi vieja porque está enojada y hay que ir a contentarla. Entonces, te expones a recibir mala respuesta. Y hay veces, tuve momentos que me hicieron decidir a tocar, a cantar solo y en lugares donde no hay borrachos. Porque algunas veces me contrataban y el que me va a pagar está borracho, los invitados borrachos, la señora también está borracha y yo cante y cante y ellos echando guaco no sabían ni qué canciones cantaba. Entonces preferí solo y de allí he mantenido a mi familia, he comprado el carro, ahorita tengo este, he tenido otros.